Muy buenas a todos amigos de YouTube. El día de hoy quiero que conozcan este espectacular smartwatch basado en el Apple Watch Series 8. Vemos que tiene el modo de pantalla de Always On Display, tiene una muy buena definición, tiene buenos colores y un excelente nivel de fluidez. Asimismo, podemos ver aquí que los marcos son bastante reducidos, lo que lo hace parecer bastante al original. Es una muy buena opción para aquellos que de pronto no les gustó el HK9. Este está genial. Aquí tiene su altavoz, tiene sus respectivos botones y tiene su rueda giratoria lateral. Este reloj emite una ligera vibración cada vez que giramos este botón y nos permite bloquear la pantalla. Vamos a cambiarla por los demás dials que viene y vemos que algunos nos permite cambiarle el color. Este reloj tiene sus sensores en la parte trasera, viene con su sello de calidad verificada, tiene los ajustes de las correas. Y algo a destacar es el hecho de que viene con el modo ayuda. Para aquellos que de pronto les interese tener esto en el celular, en el reloj, pues aquí tienen una muy buena opción. Vamos a tener también esta opción de panel administrativo, donde vamos a colocar a poder administrar las diferentes configuraciones, como viene siendo el modo drenaje. Vamos a tener el modo no molestar, el NFC. Vamos a tener aquí el ajuste del brillo. Vamos a tener el encendido del apagado, la linterna. Y otras diferentes configuraciones, como puede ser el estilo del menú. Si desplegamos de abajo hacia arriba, vamos a tener las notificaciones. Si desplegamos de izquierda a derecha, vamos a tener este panel de aplicaciones recientes. Vamos a tener el tiempo. Vamos a tener esta hora y esta fecha en formato digital. Y finalmente, si desplegamos de derecha a izquierda, vamos a tener este monitor de actividad con su respectivo registro. Vamos a tener el monitor de sueño, vamos a tener el sensor de ritmo cardíaco, una calculadora y si queremos añadir más widgets, podemos hacerlo a través de este menú. Vamos a poner el modo deportes. Y algo a destacarle a este reloj es que su compatibilidad con la parte deportiva es bastante amplia. Miren esta cantidad de deportes tan amplia que trae. Y esto pues vendría siendo un muy buen plus a este reloj, ¿vale? Se los puedo recomendar. En la descripción les estaré dejando el respectivo link de compra. Y ahora pues vamos a ver los diferentes estilos de menú que trae. Vamos a presionar este botón dos veces. Me gustan mucho los desplazamientos de esta pantalla. Realmente no me parece mala opción. Algo que me gusta de este reloj son este tipo de juegos. Aquí vamos a colocar uno a modo de ejemplo. Thank you.
como pudimos ver, pues realmente son juegos bastante geniales, son muy entretenidos. Es algo poco usual en este tipo de relojes, pero realmente me parece muy creativo por parte del fabricante o el desarrollador de la aplicación. En este reloj vamos a tener diferentes funciones, como lo viene siendo el registro de actividad, monitor de sueño, sensor de ritmo cardíaco. Tenemos la presión en la sangre, el oxígeno, el modo deportes que vimos previamente, el control de la música, la cámara remota. Vamos a tener las notificaciones, la opción de teléfono, el dial, el asistente de voz, la alarma, el modo de respiración, la calculadora. Vamos a tener este temporizador, vamos a tener el cronómetro. Vamos a tener la opción para encontrar nuestro teléfono, vamos a tener la linterna, el modo masajeador. Y en este reloj, una de las peculiaridades que vamos a poder ver es el hecho de que permite instalar juegos, ¿vale? A través de la aplicación. Aquí donde dice Apps Market, vamos a poderle instalar diferentes juegos. Ahorita vamos a profundizar acá. Voy a salir. Y vemos que pues el reloj pues está bastante variado, inclusive tiene el termómetro. Y aquí tenemos finalmente los ajustes. Realmente me parece una muy buena opción este dispositivo. No me parece para nada malo. Y funciona a través de la aplicación de M-Active Pro, la cual una de sus ventajas es el hecho de que no muestra publicidad, a diferencia de las aplicaciones que maneja los relojes tipo HK8, HK9. Eso es una de las mejores ventajas que tiene este reloj sobre esos modelos. En la aplicación vamos a poderle cambiar lo que viene siendo los dials instalados, miren. Asimismo, vamos a poder instalar video dials a través de esta opción. Vamos a poder añadir dials personalizados, lo que le da un muy buen plus a este reloj y a la aplicación. Vamos a poder también configurar las notificaciones. Vamos a también poder diferentes tipos de juegos. Vamos a tener la opción de encontrar aquí nuestro reloj. Vamos a tener nuestra cámara remota, los recordatorios de salud, la configuración de los sensores de movimiento, los contactos frecuentes. Vamos a poder colocar nuevas alarmas y otras funciones, como viene siendo el tema deportivo. Aquí vamos a poder hacer registro de nuestra salud. Y aquí vamos a poder ingresar nuestros datos personales y o metas. Realmente esta aplicación me gustó mucho en el sentido de que es muy variada, no muestra publicidad, es muy fácil de usar, al igual que el dispositivo. No olviden que en la descripción les voy a estar dejando los respectivos links y asimismo no olviden comentar, dar like y suscribirse para más. Chao, chao.